Buenos días. Tengo como una semana que no les grabo. Creo que no les grabo desde el otro sábado pasado. Yo creo. Pues hoy es sábado, otra vez. Y estamos aquí a mayo. Creo que es mayo 24. No estoy segura. Algo así. Espero que te hayas amanecido bien. Espero que hayan estado bien estos días y que estén todos bien de salud y todo eso. Estoy tratando, de peinarme. No puedo. Es que tengo los niños de mi hijo. Nomás tengo a Ariela y Louis. Así se quedó con mi hija un rato. Y luego ahorita lo voy a recoger. Porque no vamos a ir a la tienda. Mi hijo se tuvo que ir al hospital. Ya les he dicho que no puede caminar. Eso creo que tiene artritis. Eso que yo creo. Ahora le empezaron a doler las manos. No puede mover las manos. Entonces estaba con tanto dolor que se fueron al hospital cuando yo me fui a trabajar. Ella me llamó y le dije que apenas voy en camino al trabajo. Le dije, pero déjalas con la niña. Le dije, y ahorita que yo regreso, pues yo los recojo y me los traigo. Y pues ya vine y me los traje. Pero la verdad que no me están obedeciendo. No sé qué sea. La que me desespero. La Cariela ya está grande para que entienda y no le importa. Ya les he dicho, yo creo que como yo no tuve hijos malcriados, los míos no eran así. Creo que por eso cuando veo un niño que no se porta bien, no entiendo por qué lo hacen. Literalmente agarraron unas sabritas, me las rompieron completas ahí en el tapete. Y les dije que no lo hicieran ni. Haz de cuenta que estoy, como decía, me das de cuenta que estamos hablando solas. No nos hacen caso. Y es la verdad, no nos hacen nada de caso. Me maquillé un poquito, ni se ve. Dejé pongo la luz. No me gusta usar luz. A menos que no me gusta usar luz. Nomás las uso cuando está como que no hay luz afuera. Me maquillé un poquito. Ya saben, bien natural. Ahora sí me puse el delineador porque no me pongo el delineador. Y pues ya, voy a. Como les digo, voy a ir al mandado. Primero vamos a bañar a Louis. Louis no está bañado. Y voy a hacer un video para TikTok que me mandaron unos pantalones y también lo voy a hacer para YouTube. No. Creo que lo tengo que hacer en los canales, no sé. Me mandaron unos pantalones, unos cargos. No sé cómo. No, go, 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 go. Me vas a tirar ahí. No sé cómo se ven ni nada, que no me los he medido, pero ahorita lo voy a hacer. Ok, ya. Lo que vamos a hacer ahorita. A ver si me dejan los niños, porque no me deja ni hacer mis cosas. Se están portando ahí súper, súper mal. Ya están sacando su lengua, no sé qué tanto está haciendo. Yo no entiendo, no entiendo, yo no sé. No sé. No sé. Y le digo que se esté quieta, ya se cuenta que estoy hablando, solo no me hace caso. Hoy en la mañana llevé mi ropa. Aquí hay un lugar que se llama Pedro's Closet. Y puedes llevar tu ropa que ya no quieres y a veces la compran. Entonces la llevé, ya está lista. Yo sí también llevo unas cosas. Ahorita voy a ver cuánto es que me dan por lo que llevé. No creo que van a comprar mucho la ropa. No sé, no creo. Londres sí vendí como más de 100. Me compraron de ropa la otra vez, como 110. Y luego ya la. Y ese dinero lo usé y compré más ropa en Shein. Porque el Shein está económico. Entonces, ya. Entonces voy a ver cuánto me dieron. Vale. Es que hago mi video para pa TikTok. Y luego ahorita les grabo. A ver, yo creo que de aquí nos vamos. Estoy esperando que venga la señora que me con que trajo porque me debe. Y no me paga. Tiene como un mes que le dije que si tenía lo que me debía de hace 2 meses. Y nunca me contestó hasta ahorita. Hace un mes. Y como el trabajo yo ya lo tengo fijo, me voy y hago el trabajo. Pero a veces no quisiera ir, pero uno necesita trabajar, entonces me voy. Pero no me lo pagan. Yo no entiendo a la gente. La verdad, no, uno también tiene sus gastos. Lo bueno que no es el único trabajo que tengo, pero
como quiera uno, you know, tiene uno sus gastos, necesitamos el dinero, es la razón que uno trabaja, ¿no? Bueno, ya, déjenme arreglo y ahorita nos vamos. Déjenme cambio, pues, y ahorita nos vamos. Okay, miren, ya estoy lista. Ese es mi outfit que me puse. Esos son los pants que les digo que agarré de Amazon. Agarré este y un gris. Y voy a poner este. Como quiera, ahí los voy a dejar luego. La compañía donde los agarré. Y tienen muchos, muchos, muchos diferentes colores. But yo agarré este y un gris, pues son los colores que más me gustan. Y el negro es el color que más me gusta. Ahí está Louis. Y Louis ya se va a bañar y se va a cambiar. Right, Louis? You ready? Louis, are you ready? Louis ya está listo. Louis. ¡Brum, brum! Ya le está creciendo su pelito a Louis, mira. ¡Louis! Ya tiene pelo, Louis. ¿Right, Louis? Ahorita no. Ya ni les grabé. Mira, ahí está Yusin. Mariela. It's so hot. Ahí está Miguel. Mira qué tan. Como pusimos el mandato, estamos marando las bolsas para que no se vaya a volar. Hi, Aziel. Aziel cree que su grandma te echa dinero. Look. Yes. Aziel. Aziel quería Starbucks. Right, Aziel? Louis. His seatbelt, Yonchi. Yeah, I know. He's trying to get. Los niños agarraron un cake pop. Harían un cake pop. Y Aziel un café y una galleta. Y una galletita de chocolate. Venimos a comprar mandado aquí al Target. Y pues ya terminamos. Ahora ya vamos a irnos. Yo ni los grabé, porque es como los niños, la verdad, no, me sacan de quicio. Y fuimos allá a la tienda esta donde fuimos a vender la ropa. Y no vendí nada, más $20. So, otra vez vamos para atrás con la ropa, a ver qué hago con ella. Nah, hay una señora que me la compra a $2 la pieza, es lo que voy a hacer. Ya sé, pagar en su. Ya sabe, Louis quiere su cake pop. ¿Quieres un cake pop, baby? Es un cake pop de Louis y Ariel. Louis. ¿Good? Bueno, pues déjenos, nos vamos, manejamos y esto nos vamos a la casa. Voy a vaciar la suco. Estos niños, los nietos, me hacen comprarles McDonald's y no lo comieron. Y no es un niño, son tres niños. Go. Y no lo comieron. Me dije que no los vuelvo a comprar. Mi hijo, mi nuera, no les puedes comprar. Pero si fuera a comprar una papa y un paquete de chicken, un de ese chicken nugget y te lo comparte. Y no me gusta porque, como les gusta el juguete que viene, pues no me gusta hacerlo así porque luego no les dan el juguete. Siempre compramos azúcar morena, como para café, para crayons. Más usamos pura brown sugar. Pero como lo siento, lo vaciamos así en algo. Ahorita vamos a hacer chili. Vamos a comer papas con chili. Yancy quería esta, solo dije, ¿la quieres? Yancy va a lavar los trastes toda la semana, yo no voy a lavar ni un plato. Ariela, close your legs. Pues igual que les dije que no vendí nada allá en Player's Closet. Aquí la luz no sirve. No hay suficiente luz. ¿Se acuerdan que les dije que no vendí nada en el lugar de la ropa? Pues vine y le pregunté a mi comadre, ella siempre me compra. Y me compró $56 de ropa. Entonces ya me queda menos. No, es que mi comadre, ella no usa mucha ropa como la que casi que uso yo, son más como conservadas. Pero sí me compró varias. Pero bueno. Close the pantry. ¿Alguien le quiere? Yes. No me hacen caso. El pantry está más o menos cerca. Nada, no está tan mal. Close it. Thank you. Close it. Yo sí sé que se siente mal porque comió una. Yo pensé que era por el café que se tomó. O deje y guardo el mandado. Yo pensé que ya se había terminado de guardar el mandado y no. Veo que allá hay más cosas. Le traemos estas donas a los niños de los nietos, pero no se las voy a dar porque no se han comido el McDonald's, nada. Entonces no se las voy a dar.
Más que voy a guardar porque ya se había dejado, estoy amandado. Entonces lo voy a guardar porque yo pensé que había terminado, pero no. Entonces lo guardo. Se acaban de ir. Acaban de venir por ellos. So, mijo, eso que es lo que pensamos. Y creo que es artritis, arthritis. Le dieron como una... ¿cómo le diré? No es vacuna. Como un... un shot. Un... cuando te pican un shot con esteroides. Y pero me dijo que te siente dolor. Y le digo a Yancy que es, parece un bebé chiquito. Salí al carro a... salí al carro con mi nuera a entregar a los niños. Y entonces le digo, ay, mi niño hermoso que tiene, mi niño, que le duela a mi niño. Y se pone a chillar. Y le digo a Yancy, es un chiquiao. Like, no estaba chillando, pero cuando empecé a decir, ay, mi niño hermoso, qué chene. Y luego Luis se quedaba viendo, like, ¿qué pasa? ¿Grandma está loca o qué? Like, ¿por qué le está hablando así a su, a mi daddy? Mi daddy ya es un viejo ya, casi 30 años tiene mi hijo. Y luego ya cuando me iba allí, ya cuando me iba a despedir, pues ya me despedí de todos los bebés. Y luego digo, bye, mi little baby. Le digo, hey, te sientas mejor, mi hijo. Y no te vas a chillar. Y luego ya te vas a sentir mejor. Vamos a empezar a ponerte en una dieta otra vez. Vamos a dieta, lo que tiene que ser es una dieta, la verdad. Sí tiene que ir a un doctor, pero no quiere estar en medicamentos. No quiere. Y yo soy igual. Yo tengo Yancy. Yancy sufre de ansiedad y nunca le va a un doctor porque no la quiero en medicamentos. You know, no. Y he podido sobrevivir casi 20 años sin medicamentos. Yo a veces pienso que si tú puedes sin medicina, no te debes de poner adicta a una medicina para poder, you know, hacer las cosas. Y él tampoco no quiere. Pero vamos a ponerte una dieta, entonces a ver qué pasa. Le digo, a ver si te, you know, si te funciona así. Y así no vas con un doctor porque te pone en medicamento. ¿Y qué creen? Hoy no voy a hacer la cena, Yancy. Mira, a ver si se ve. Yancy está ahí. Yancy está haciendo la cena hoy. Estamos haciendo como unos tipo como chips con papas. Yancy cargó las papas y las cortó bien finitas. Hey. Las puso a freír. Y le vamos a poner chili, que es con una carne con frijoles que está medio, no tan picosa, como medio así, you know. Y luego le ponemos queso y le puedes poner crema. Yancy le pone ranch. Uno le puede poner lo que quiera, le puedes poner chiles de vinagre, uno le puede poner lo que le dé la gana, you know, arriba. Entonces a veces lo hacemos con papas así normales, como papitas fritas, ¿no? Normal. Pero Yancy quería hacer esas. ¿Me dice Yancy, bring them? Les enseño, mira. Yancy, le quedan muy ricas a Yancy. Es así. ¿Sí? Me habían dicho que no les iba a poner sal. Están ricas. Eso es lo que está haciendo Yancy. Luego encima ya le ponemos todo. El chili y todo eso. Quedan ricas. Eso es lo que vamos a cenar hoy. Los niños agarraron, los nietos iban a quedar a mitad. Nosotros no comimos McDonald's porque teníamos pensado cocinar. Yo prefiero cocinar aquí en la casa que comer en la calle. No sé por qué, pero prefiero eso. Entonces ya eso es lo que pasa con mi hija y se componga. No, tengo tiempo que no les platico de Louis. Louis está bien ahorita. El martes va a quimioterapia. Le van a hacer 5 horas de quimioterapia. 5 horas rectas de quimioterapia. Y luego, que me hace que luego se va a ir para una semana. Una semana de 5 días. Y luego creo que es la última vez que va por 5 días. Y luego ya después descansa 2 semanas y empiezan otra vez una vez a la semana, algo así. Y si todo va bien, el final de julio, maybe ya va a estar libre de todo. Pero vamos a seguir rezando, seguir pidiéndole a Dios que todo salga bien con Luis. Y así dijo que les diga que no tiene, ya no le tiene miedo al aceite. Antes le tenía miedo, pero es que como que chispotea, no sé cómo se dice. Y ahora dice que ya no le tiene miedo, o sea.
Le subí unos shorts, unos pantalones que agarré en Amazon, unos cargos. Y me gustaron. Yo ustedes saben que siempre compro en Shein. Eso no los compré, me los mandaron. Me los mandaron por TikTok. Pero me dijo que los pudiera también en mi YouTube. O sea, tengo más gente en TikTok que en YouTube. Pero ya dijo que lo ponía también en YouTube. Sí, ok. Se lo puse, van. Me los mandaron. Pero la verdad que sí son buena calidad. Son un poquito mejor calidad que Shein. Pero ustedes saben que yo compro siempre en Shein. Y me sale bien, no me sale mal la ropa. Entonces los dejo y yo tengo un ratito. Cuando vamos a comer los chips, esos casi como un nacho, más que son papitas y no son, you know, like tortilla. Compré estos yogurts en Target. Este es vainilla con chocolate. Se ve rico, right? This one? No, the blueberry. You've ate one before. Yeah, con blueberry. Sí, tiene muchas calorías. Because I saved the jar. Ese, no lo muevas mucho, sino que lo tiras. Este que tiene mango. You ate one like that, but it was another fruit. But it was blueberry. Mm-hmm. That one looks good. Y este que dice vanilla bean. Este tiene nomás 190 y se ve más grande que esos. Eso fue lo que agarré de yogurt y este. A mí casi el yogurt me lo como una vez y ya no me lo vuelvo a comer, como que me enfada. Y ya se compró este que va a ser una salchicha con esto. Con mermelada de naranja. Es todo. Ok, mira, esos son los nachos que hizo Yancy. So, ok, no son nachos. Dicen que les diga que no son. Ok, son papitas loaded potato chips. Yo no sé. Pero digo que se ponen como bien aguados luego las papitas. Me olvidó. A ver. Me voy a tener que comer con un tenedor. Mira, a ver, se quebran. Este no fue una buena idea. Se están rompiendo. Están buenos, That's why we should have eaten on the plate. No, ya ni modo. Told you. Because the plate, you layer everything on top. I made it the one day, remember, yesterday. Está rico, ¿verdad? Not yesterday. Was it yesterday? I'm probably going to eat it. Ok, la verdad me ha dado tan rico, solamente que se rompe el chip. Bien, si le pone queso de como de lata, yo no me gusta. Y le pone ranch, ¿right? No pone ranch. It's not breaking. This is good. The chips are just off. I'm going to take a cup. Yo sé que tengo que bajar de peso, ni modo. Tenemos que darnos gusto también. No podemos estar siempre queriendo comer saludable. La vida es una sola. Yo voy a acabar de comer y ya ni se sentó. Yo ya voy a terminar. Mañana te van a hacer unas enchiladas. No sé si me da tiempo. Unas enchiladas rojas. Lo que fuimos al Target. Ya ven que el Target no vende las mismas cosas que otras tiendas. Era muy difícil encontrar cosas ahí. Lo vamos a hacer con lo que tengamos. No me critiquen. Miren, esas son las de Yancy. ¿Ves la diferencia? Lo mío parece. American Mexican. So Yancy quiere que yo pruebe el de ella.
Yancy sí puso los pedazos de puñón suavecitos. ¿Ves, Yancy? Te digo que se ponen bien suaves. Well, no lo puedo ni agarrar. Ok. It smells like crunch too. Mm. Yo bueno. You don't like it. Ah, bueno, pero está malo mío. Mine? Oh, you want cheese? Mm-mm. No? Mm-mm. Buenos días. Hoy estamos a domingo. Estamos, I don't even know qué fecha estamos. Estamos como a 20. Oh, no. 25, 26. Yo no sé en qué fecha vivimos, but... del mes de mayo. Ya no les grabé después de que cenamos. Ya no les grabé. No, porque les decía lo que me hizo Yancy para la cenilla. Porque no hicimos nada. Y ahorita estoy esperando a Yancy que salga del baño para podernos a trabajar. Que eso nos hizo tarde, pero Yancy no hace caso. You didn't clean the cat litter. Uh-huh. Y antes le toca limpiar la arena del gato. No, gato, you know, los gatos van al baño. Y todavía no la limpia. O sea, ya no tenemos que ir. Aquí siempre se me parte el pelo. Pero es porque siempre así es como me lo pongo. Cuando me lo tengo recogido y por eso se me parte ahí. Entonces ya lo tengo bien largo, pero no me gusta picármelo hasta acá. So. Y ahora como me recogí el pelo, porque vamos a ir a trabajar. Se maquilla un poquito. Y ahorita llegando voy a hacer unas enchiladas, creo. Because no me di cuenta que no tenemos más seca. Y como ya fuimos a Target, Target no vende nada de eso, entonces no me acordé porque no la vi, ¿no? Como cuando voy a Walmart y la veo, digo, ay, no necesito una más seca. Pero como no, no la vi allí, pues no me acordé. Entonces, yo no sé qué vamos a hacer. No sé, pues tuviéramos que pasar a una tienda a buscar más seca o comprar tortillas hechas y no me gusta. Siento que se rompen. Y también porque no me gustan las tortillas paquete, prefiero usarlas, pero me dice va a tocar tener que comprarlas esta vez. Tengo años que no las uso, porque cuando cocino que Juan estaba aquí, Juan no le gustaba que batallara tanto. So, él las compraba calientes y me decía nomás que las hiciera y no en el chile. Pero siempre las hacía, sentía que se quebraban. Y por eso me puse celas. Y no se rompían. Entonces ya después dije, no, las voy a hacer en un plato que sea más trabajo. Prefiero hacerlas y saber mejor, ¿no? Pero yo creo que hoy sí vamos a tener que pasar a comprar. O sea, le digo a mi yerno que él cruce la calle y compre. Porque viven ahí al lado de la tienda esa donde las venden. Y hasta que yo llegue traje los recojo para traerlos para acá conmigo. Porque yo creo que sí van a venir a comer, creo. Y ya. Eso es lo que vamos a hacer. Me voló un mosco por la cara. Y no, estamos buscando el vestido de Ariela. Así les puedo dejar aquí fotos de los colores que estamos pensando. Yo creo que los te va a venir quedando con uno rosita. No sé, le dije a mi nuera que me tiene que decir porque Yancy va a hacer dos piñatas. Y Yancy es la que va a hacer la mesa del postre. Yo voy a hacer la comida y el regalo sorpresa. Y ya compré el regalo sorpresa. Ya lo ordené, ya vino en camino. Ya les voy enseñando qué es lo que le voy a dar a su regalo. A Ziel ya sé lo que le voy a dar este año. Louis también. Es que todos cumplen igual. Iñaki, no estoy segura. Iñaki estoy entre dos cosas. Porque Iñaki y Ziel son mis ahijados. So Iñaki y Ziel ganaron cosas más costosas que los otros niños porque son mis ahijados. El regalo de Ziel me... está costando entre, dependiendo que agarro, pero entre 200 a 350, dependiendo. Entonces, Iñaki le tengo que agarrar algo en ese, como en esa cantidad de dinero, porque también es mi hijao. Y estaba pensando agarrar a Iñaki lo mismo que le estoy agarrando a Zian. Porque Iñaki tiene uno, pero el de Iñaki lo compraron en la segunda. Entonces, estoy pensando en comprar un Iñaki nuevo. Después les voy a decir qué es. Azur, no sé. Azur es un bebé, eso es más difícil. Porque digo, aquí no, like, los bebés no hacen mucho, right? Azur a lo mejor va a hacer ropa. Yo pienso que Azur va a hacer ropa. Y pues ya son todos. Ya son todos. Son cinco. Son siete, pero ya son cinco de los que están aquí. Entonces,
ya más o menos sé lo que les voy a comprar y más o menos, you know, tengo lo que les, tengo tanto que pensar y acordarme y hacer. Y yo creo que ya sí está lista. No, no está lista. You need to hurry though, we have to go. Es que no quiero llegar tarde a trabajar. Llego tarde al trabajo, llego tarde a la casa. Tengo mucho que hacer para hacer las enchiladas. Y tenemos que pasar a la tienda a buscar baby wipes porque no compramos eso. Nos, no sé, se nos olvidó, no sé, se nos pasó. Y voy a pasar allá, así que sé que quiero un hielo, un ese que compré un slush. Voy a pasar ahí para que lo agarre. Pero voy a pasar a comprar unos wipes que yo la verdad no puedo, no me gusta usar papel del baño. No me gusta, nunca he usado, siempre hemos usado baby wipes, las toallitas de bebé. Siempre. Y Ansi no le gustan las toallitas, tampoco mi hijo, mis hijas sí. Entonces, pero no nos gusta, no me gusta usar papel del baño. No sé por qué, pero nunca me gusta, me acostumbré a los baby wipes. Y ahí se nos olvidó comprar, porque se acuerdan que compramos una vez como todo, una cantidad muy grande. Apenas se nos está terminando las cosas, ya hace tiempo. Entonces apenas se nos están terminando y no sé cómo ir y comprar todo otra vez. O nomás ir comprando lo que se termina en paquete grande. No sé qué es, cómo sale. Bueno, si voy a buscar comprar baby wipes, porque sí, yo no puedo estar sin eso. Me molesta, no sé. Y entonces, ya se nos va a hacer tarde sin sino a la pura. Y quién sabe cómo va a estar el trabajo. Si va a estar limpio, you know, o va a estar bien sucio. Ayer estaba más o menos. Sí salimos pronto de ahí ayer, porque llegamos pronto, llegamos temprano. Entonces, ya. So, tía, en la fiesta de Ariela estamos que no sabemos muy bien el color del vestido que queremos. Lo vino era así, se le ponemos un vestido negro. Y yo, no, está bueno, a mí me gusta el negro. Ustedes saben que me gusta el negro, pero no sé. Y le pusimos el vestido de Baby Anaya, porque yo lo tengo. Y le pusimos la cosa que va abajo, que la hace, you know, grande el vestido. Y le pusimos unas zapatillas de Baby Anaya y le pusimos su corona de Baby Anaya. Ahí está la corona que la tenía guardada y la saqué para ponerla. Y ya después no se creía que tal vez yo decía que el vestido que era de princesa, que es Baby Anaya, que no sé. Mira, les voy a enseñar el vestido. Es el que no he visto porque yo creo que ya lo han visto varias. Este closet es desde los manteles. Sí se ve un ojo, manteles de la mezcla. Esa es la cosa pues que va abajo, ¿no? Y ese es su vestido, que era de Baby Anaya. Y el que sabe, su vestido tenía luces. Yo le puse luces. Entonces prendía el vestido. Ya estaba que quería, no se quería quitar el vestido. Y le dijo su mami, no, dice, ese vestido es de Baby Anaya. Nosotros lo estamos, más lo estamos poniendo para darnos una idea más o menos como qué tamaño, ¿no? Vaya, entonces las dejo porque creo que ya Yancy ya está lista. Ya salimos de trabajar yo y Yancy, vamos a venir aquí a Dollar Tree. Más venimos a buscar wipes, baby wipes. Así iba a comprar la gas, solo para no tener que venir a otra tienda. Pero no vamos a, ya han sido chiquillos que no tienen. Pero no vamos a venir aquí. Y ya, a ver qué más nos pega. Es que ya no me gusta venir a Dollar Tree. Ya les subieron los precios y no vale la pena. Vamos a jugar a Walmart. Que aquí vamos a buscar unos globos que le dije a mi nuera que era para la fiesta de Aziel. Yo le dije que agarraron unos que son tras, mira, aquí están estos que ellos están haciendo tema de Toy Story. Yo le dije que agarrara estos o si no también estos míos. Y estos dicen happy birthday. A ver, ¿a cuál es? I don't know. There's even those look ugly, the tie-dye. Mm-hmm.
You get the little ice cream cups. Mira, los están bonitos. Son chistosos, man. Miren esto. Está bonito. Dollar Tree. Okay, terminamos. Y nos vamos. Vamos a ir a la casa porque ya llegaré su hielito y luego ya nos vamos. Ya terminamos en Dollar Tree y venimos a la casa. En Dollar Tree no agarramos. Ya no los que les enseñan los globos para los niños. Right, what did you get? Ya se agarró unas cositas que no necesita. Y compramos unas cosas para los gatos, porque los gatos cumplieron años el mes pasado. Y ya si no les hizo su fiesta. Been like a whole month. Yeah, hace como un mes. Y antes no les hizo su fiesta y siempre les hacemos una fiesta, entonces les compramos ahorita su decoración para quien se les haga su fiesta a los gatos. Cumplen 6 años, son hermanitos. O cumplieron 6 años. Supuestamente la gata, la que les digo que está enferma, tiene la misma edad y no es mentira. No hay forma, esa gata está viejita ahora. El doctor nos mintió. Pero, pasamos a la gas porque ya se quería su slushy, su hielito, y que creen, no tenían. So, agarró una soda. Yo también agarré una soda y agarré una donut. You didn't get nothing? ¿Qué agarraste? ¿Una dona? Y hoy ya se agarramos una dona. Let me see. Enséñales tu dona que agarraste. Ya tiene rato que quería venir por su hielo. No se ven así, Gansi. No, sí se ven así. Tienen azúcar y canela. Ya tiene rato que quiero ir por su hielo. My mom never. No. Y hoy le dije, te voy a pasar por tu hielo. Y no lo tiene. Pues vamos a ir a por Yusin. Call Yusin, ask her, me quedo aquí de tortillas. Vamos a ir por Yusin. Pero vamos primero a ver si Miguel quiere agarrar las tortillas de la tienda. Donde me diga que no, no va a comer hoy, Ryan. Sí. Que no le gusta hacer nada, Miguel, no. Si Yusin ve este video, lo siento, Yusin, pero ayer lo mandaron a buscar un de este para conectar en el tele y que estaba cansado y le dolía la cabeza. Ya no quiso ir para atrás en la tienda a buscar. So, is this Fletcher already? Or the Fowler? No, this is Fowler. Y, yeah. Entonces, no me acuerdo de dónde. Entonces, vamos a hacer eso, recogerlo, agarrarlas a. A veces agarro las tortillas y no nos toca a nosotros ir. Y luego ir a la casa ya porque Juan se va a llevar la camioneta a chequearla que le está marcando unas cosas. Yo no le hablo, anyways. Por eso no he hablado de él. Y la luz, no, la luz me la quebraron. Tienen que ser los muchachos donde vivimos. Porque tienen la mala maña de recargarse en los carros que no son de ellos. Literalmente, dijo un día, pasó un sobrino mío que yo no les hablo. Ya tiene años. Y él sí le habló a mi hijo. Y fue el hijo a mi hijo. Le llamó a mi hijo. Le dijo, oye, están recargando. No, están en la troca de tu mamá. Unos muchachos. Y mi hijo fue en su camioneta a ver. Eso cuando ya podía, estaba caminando otra vez. Fue a ver. Y que dijo que estaban sentados atrás en la caja de la camioneta. Como si fuera su camioneta. Que había como tres. Yo tuve tres. ¿Cuántos llantes? Tres. Ahí sentados. Y que les dijo que se bajaran y que nomás se burlaron de él. Entonces que mi hijo se bajó de la camioneta. O su amigo se bajó, no sé, y les dijeron que se bajaran. Y cuando vieron que se bajaron de la camioneta, que ya se brincaban en la camioneta y corrieron. En la, like, tienen unos, disculpa la palabra, pero tienen unos huevos. Like, ¿cómo tú vas a hacer eso? Like, no es ni tu troca. Yo jamás me recargaría o algo en un carro que no es mío. Es como cuando vamos a un lado y los nietos a veces quieren tocar un carro y les decimos, hey, no, no. Porque no debe de ser eso. Es una falta de respeto. No es tuyo. No, yo quiero pintar mi camioneta y no, nunca la voy a pintar mientras que vivimos allí, porque se recargan en la camioneta, se cuestan en la camioneta, se, como si fuera de ellos. Like, y les vale que les digas que no lo hagan. Lo siguen haciendo. Y ellos, yo sé que ellos son los que dañaron la luz, porque así se la pasan recargados en la camioneta. Me da un coraje, ¿qué puede ser uno? Nada. Entonces, yo no hablo, yo la verdad que tengo tiempo que no hablo con Juan, pero la troca necesita
maneta, what do you say? Mantenimiento. Maintenance. Yeah. Yo les voy a enseñar en inglés y ustedes me enseñan en español. Maintenance. Y necesita muchas cosas que le chequeen. Entonces, necesita que chequeen todo. Prácticamente todo. Y esa luz, entonces... él ya tiene que haber mandado un mensaje que la jala con él que le iba a chequear, pero yo no le hice caso. Entonces le mandé un mensaje y que ahí iba a dejar la llave para que recogiera la camioneta para que la fuera chequeando. Y según que me iba a dar un dinero para los biles, but whatever. Yo no sé por qué está besando culo, porque yo no le voy a hablar. Yo lo que necesito que me chequee la camioneta, porque si se me chinga nos quedamos sin carro y es el único carro que nos mueve. En vez que ni crea que le voy a hablar. No se haga ilusiones, Rancy. Bueno, pues las dejo y voy por Yusin y Miguel. Y te les enseño a ver cómo nos quedan las enchiladas con tortillas de la, así pues de la tienda, because no sé. No me gusta cómo salen, ojalá y no se me rompan. Porque así me da coraje cuando te hacen los enchiladas y se me rompe una tortilla, como que me desespera y ya no quiero hacerlos. How much pack? I think like 3, ¿no? No, hold on, it's me, you, Nacho. You've seen Miguel. 3 or 4? How much do we use for when we make taquitos? Tell him 4. And I'll pay him back. Se dijo que se iba a ir por las tortillas. Qué bueno. Yo no sé cuántas agarramos. No, vamos a hacer yo, Yusin, Miguel, Yancy y Nacho. Porque ya le dije a Nacho a ver si quería comer con otro enchilada. Dijo que sí. Why'd you call me? Entonces, ya. Yeah. Oh, I said 4. I texted you back. Entonces, 4. Ya nomás somos nosotros. So, no creo que necesitemos muchas. Yo no sé cuántas vienen en el paquete de las calientes. No, yeah, we casi have no the las compramos. Orange, bueno, ahorita nos vemos, pues. Cold. Ok, vamos a casa. Estoy picando lechuga. Ya antes está ahí atrás decorándole su taco. No voy a hacer enchiladas, ¿sabes? No tengo chiles secos tampoco. Tengo bien poquito. No se va a hacer con esto. Vamos a hacer unos tacos dorados de frijol. Y ya es todo. Ok, mira, vamos a cenar. Aquí están mis taquitos. Okay. Son de frijol y queso. Y les pusimos chile, lechuga, queso, crema. Tenemos horchata. Allá van a comer Justine y Miguel ya. Pero ellos están allá. No sé qué están haciendo. Hay un tiadero porque dirá Yancy les decoró a sus gatos. Ya se les va a hacer su pastel y toda la cosa. Aquí anda Yancy agarrando ya sus tacos. A ver si les puedo enseñar. Miren, nomás tienen frijol. Y... no, todos tienen frijol los que están aquí. No, este tiene queso. Oh, they're giving kisses. Ready, sing happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. What's out your tune? Happy birthday, Stormy. Happy birthday to you. Woo! Blow out your candle. Blow out your candle. Blow it, young. Now he's not gonna eat his cake. You're scaring him. Here. Hey, vida, come. Eat. Yeah, she's dead. Those are cat. Those kids. Rico ruins everything. You know you're trying to eat Mira. It. Mira, eat your cake because you know you're fast.